El día de hoy conocimos la letra M de María y la letra M de manzana. También conocimos la escritura de la letra M mayúscula y de la M minúscula, así como su sonido, que suena como cuando les gusta algo rico y ustedes hacen así como también estamos recordando la familia del número 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nos enfocamos el día de hoy al número 11 y al número 12. En el número 11 dibujamos 11 manzanas y en el número 12 realizamos en nuestra libreta de dibujos 12 bolitas. De la misma manera, en la libreta escribimos del número 1 hasta llegar al número 12. En el libro de la fiesta de las letras trabajamos la página 102, que es remarcar la línea gris que tiene la mariposa y luego colorearla. La dejamos pausada porque nos iba a ganar el tiempo. Sin embargo, pasamos a la página siguiente y encerramos la letra M mayúscula, M minúscula, que nosotros encontremos en las palabras que tienen debajo de cada dibujo. Estas fueron las dos actividades que nosotros trabajamos en nuestro libro de la fiesta de las letras. En nuestro libro de matemáticas trabajamos la página 82, que era ayudar a la tortuga a encontrar el camino correcto contando del 1 hasta llegar al 12. Teníamos que tener muchísimo cuidado, ya que cada caminito nos indicaba, tenía un número incorrecto. Luego remarcamos sobre la línea de cada número y esta fue la actividad que nosotros trabajamos en nuestro libro de matemáticas. Hola, hoy trabajamos con las partes de la casa. En la página 34 vimos bedroom, bathroom, kitchen, living room. Y también trabajamos los muebles de la casa. TV, toilet, bed, kitchen and sofa. En la página 34 lo que hicimos fue colorear los muebles que están acá. Bed, sofa, TV, toilet and fridge. Y después lo fuimos uniendo con los muebles que están aquí afuera. En la libreta lo que hicimos fue dibujar nuestra casa y colorearlo. Y eso fue todo lo que trabajamos el día de hoy. La tarea de casa está en la página 11 del libro Hands on Activity Pad. Lo que tengo que hacer es colorear estos dibujos y armar un llavero. Después, en la página 15 es colorear los muebles de la casa y recortarlos, tenerlo a mano para la siguiente clase, ya que vamos a trabajar con eso. Y eso es todo. Para la tarea de la casa vamos a trabajar la página 104 de nuestro libro de la fiesta de las letras. Vamos a estar buscando las pegatinas en la parte de atrás del libro y lo vamos a pegar. Luego vamos a subrayar la letra M que encontremos en cada palabra. Esto es en la fiesta de las letras, el libro de ejercicios. Luego nos vamos al libro de matemáticas en la página 83. Vamos a estar trabajando tamaños y formas. Vamos a estar trabajando los tamaños que le corresponden a cada gato y de igual manera los platitos. Vamos a unirlos y de esa manera vamos a estar trabajando la página 83.
Luego vamos a realizar un cartel con las sílabas que nosotros conocimos el día de hoy. Ma, me, mi, mo, mu, que son nuestras sílabas que vamos a estar trabajando durante el mes. Es el cartel que vamos a realizar para el día de mañana.